a hablar sobre el Salmo 27. Y dice el Salmo 27: si Jehová no edificara la casa, en vano son los que la edifican. Yo compartí esta palabra con un grupo de varones hace unas semanas atrás. Y yo llevaba esta palabra a ellos. Y Dios me hacía entender que no importa qué tanto tú te esfuerces en esta vida, en lograr tus propósitos, lograr tus sueños, tus triunfos, si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, todo eso es en vano. Dice la Biblia que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros tenemos que, yo creo que todos tenemos sueños, ¿verdad? Todos tenemos metas, todos queremos lograr algo en la vida. Porque no creo que aquí haya personas que digan, bueno, estoy conforme con lo que tengo, ¿verdad? No creo que aquí haya chavos o personas que digan, bueno, pues, estoy feliz con lo que tengo. Siempre buscamos algo mejor, ¿verdad? Ese es el proceso de la vida del hombre. Pero el Señor nos da un consejo. El rey David conocía al Señor muy bien. Y él escribió este salmo. El rey David logró tener lo que era una persona de muchos triunfos. Dios le daba victorias tras victoria. Aun cuando él pecó con contra del Señor, Dios lo perdonó y le siguió bendiciendo hasta que él murió. Y este es un consejo que David le estaba dando a Salomón cuando Salomón, su hijo, estaba a punto de tomar el reino. Y le decía, ¿sabes qué, Salomón? Todo lo que te emprendas por hacer, consulta con Dios. Pide a Dios que sea tu guía. Pide a Dios que sea tu guardaespaldas. Porque David había conocido la seguridad que Dios le daba. Nosotros como hombres, como personas, si conocemos del Señor, tenemos que tomar en cuenta este punto muy importante en nuestra vida, que Dios tiene que ser el que gobierne nuestra vida. ¿Qué cosas son las que gobiernan tu vida? ¿En las cuales cosas son las que te enfocas? ¿En qué lugar tenemos a Dios en nuestra vida? ¿En primer lugar? Muchos de nosotros a veces nos preguntamos, nos enfocamos en hacer algo, y ponemos todo el empeño por lograrlo y nos esforzamos. Y por qué razón algo pasa mal, no se logra la meta. Y nos ponemos a pensar, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué no me salen las cosas? Porque no hemos puesto a Dios en primer lugar en nuestra vida. Queremos lograr muchas cosas y está bien y es bueno hacerlo, muchachos. Pero cuando consultamos con Dios, las cosas son mejores. Cierto, y aún si las cosas no salen como te esperas, está la confianza y la certeza que Dios tiene todo bajo control. Dice la Biblia que Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. A veces no entendemos la voluntad de Dios. A veces no entendemos por qué nos pasan tantas cosas. Pero si nos enfocamos en que Dios tiene el control, todo va a estar bien. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No importa cuáles sean tus metas, no importa cuáles sean tus anhelos, tus sueños. Trata de que en esos sueños podamos meter a Dios también. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios desea para nuestras vidas? Y te lo garantizo que todo va a salir bien. Aun cuando las cosas no salgan como tú quieras o como yo quiero. Dios tiene todo bajo control. Otro punto que quiero tocar esta hora es de que cada uno de nosotros somos personas especiales en las manos del Señor. No importa si eres fuerte, chaparrito, gordito, flaquito, fuerte, delgado. No importa cuáles son tus características. Dios tiene un propósito grande para tu vida. Por eso estás aquí. Por eso estás en la iglesia. Por eso estás buscando a Dios. Porque Dios tiene un gran propósito en tu vida. Deja que Dios cumpla el propósito en ti. Deja que Dios tome las riendas de tu vida. Deja que Dios tome el control de todo lo que tú haces. Y vas a ver que todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Vas a lograr lo que mucho tiempo has tratado de lograr y hasta ahorita no lo has podido lograr. Va a haber paz en tu corazón. A veces nosotros pensamos nomás en nosotros y nos volvemos egoístas. Yo quiero esto, yo quiero el otro. Yo quiero acá, yo quiero allá, yo quiero ir allá, yo quiero lograr esto, quiero tener el mejor carro, quiero tener el banco lleno, quiero tener la mejor educación. Y todo eso está bien. Pero ¿en dónde estamos dejando a Dios? ¿Dónde está Dios en nuestra vida? ¿Dios tiene el control de nuestra vida o no?
Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos. La juventud es bonita. Yo ya pasé por esa etapa de mi juventud. Pero cuando el Señor está en esa juventud, es todavía más hermosa todavía. Porque lo que Dios hace es hermoso. El cambio que Dios hace es hermoso. La compañía que Él te da no se compara con la compañía del mundo, los placeres del mundo. So, cuando Dios está en medio de nuestras familias, nosotros somos personas diferentes. Yo cuando estaba en la escuela, de que mi papá siempre me llevaba a la iglesia, y era una persona, un joven que estaba metido en las cosas de Dios. Y en la escuela, donde quiera que me dicen, oye, tú eres indiferente, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres allá? Y era porque Dios estaba en mi vida. Dios era en mi primer lugar, en mi juventud. Y hacía la diferencia. A veces hasta me miraban dando consejos a los chavos, a mis amigas, consejos buenos, porque miraban en mí algo diferente. Y esa diferencia era Cristo en mi vida. Porque Dios estaba en mi corazón, porque Él era mi prioridad en ese momento. Había invitaciones de salir, había invitaciones de ir a los bailes, había invitación de ir a tomar con mis amigos. Y yo siempre les dije que no. Porque Cristo estaba en era mi primer lugar en mi vida. Y esa era la diferencia. Ahora en esos tiempos ya no sabemos cuál es la diferencia, chavos, de un cristiano y a uno que no es cristiano. A veces es triste decirlo, pero a veces es cierto. No sabemos quién es cristiano y quién es cristiano por sus actitudes, por sus formas de hablar, por sus formas de comportarse. Eso me enseña a mí que Cristo no está en tu vida. Cristo no es tu primer lugar en tu vida. ¿Y cómo queremos que las cosas nos salgan bien? ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga? ¿Cómo queremos que Dios nos prospere? ¿Cómo queremos que Dios nos cuide en todo momento? Si solamente corremos a Dios cuando tenemos los problemas hasta aquí. Esa es una de las cosas que todo ser humano hace. Buscamos a Dios y buscamos la dirección de Dios cuando todo nos sale mal. Pero mientras todo está bien, Dios, no te necesito. Dios no entra en mis planes. Queremos que nos vaya bien en la vida, chavos. Dice la palabra del Señor que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tarde o temprano te vas a topar con tus propias cosas, con tu propio yo, y va a ser triste porque a lo mejor va a ser demasiado tarde. Porque hoy ya tenemos la oportunidad de aprender a hacer algo bueno, a hacer algo diferente en nuestra vida. Y qué bonito sería que tú dijeras, ¿sabes qué, Dios? Empieza tú a edificar primero. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Enséñame. Una de mis favoritas oraciones mías es, siempre que oro le digo al Señor, Señor, enséñame a amarte como tú me amas. Porque cuando aprendemos a amar a Dios como Él nos ama, vamos a sacrificar muchas cosas. Y lo más importante, chavos, es que cuando amamos a Dios como Él nos ama, estamos dando lo mejor de nosotros, porque Cristo dio lo mejor de sí para nosotros. Porque nosotros siempre damos lo que nos sobra a Dios. Porque siempre le damos, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo de servirte, Señor. Cuando Él dio lo mejor de sí para nosotros. No dejemos a Dios fuera de nuestros planes. Metamos a Dios en nuestros planes. Y van a ver la diferencia, el vivir. La vida es bonita. Por ahí yo escuchaba un incidente que pasó el jueves en Downtown. No sé si supieron que se mataron dos personas. Una persona mató al otro. Llegaron los oficiales y le dijeron que rindiera la pistola, que se entregara. Y este hombre agarró y les apuntó a los oficiales dispararon en contra de él. Murió en el hospital. Yo me ponía a pensar, qué triste, porque la vida es bonita si la sabemos vivir. La vida es bonita, chavos, con Cristo a nuestro lado, en nuestros planes. Entonces yo te aconsejo esta palabra, este día, así como David le da el consejo a Salomón, que no nos olvidemos de Dios, que metamos a Dios en nuestros planes y van a ver que todo va a ser diferente. Así puestos de pie, vamos a orar al Señor por esta palabra y por este tiempo que tuvimos de juego, que la pasamos muy bien. Un pequeño incidente ahí, ¿verdad? Pero nada grave. Te pido que inclines tu rostro y cierres tus ojos en reverencia al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te damos gracias porque eres misericordioso, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar al aire libre, Señor, para honrarte y para servirte, Señor.
Te pido que tú hayas bendecido esta palabra, Señor, que fue expuesta, Señor. Ayúdanos a comprenderla, llevárnosla a nuestros corazones y nuestras mentes para ponerlas en práctica, Señor. Bendice a cada joven, a cada hombre aquí representado, Señor. Te pido que tú le bendigas de una gran manera especial y que nos ayudes, Señor, a ser buenos siervos para ti, Señor. Te pido que tú bendigas esta liga de una manera especial. A ti damos la honra, la gloria y la alabanza para siempre porque tú lo mereces, Padre Celestial. Amén y amén. Dios les bendiga.